vamos a compartir una una aplicación en este caso la Hi connect que nosotros ya sabemos que la podemos tener configurada en el equipo móvil pero el objetivo de este vídeo es saber cómo yo puedo instalarla y configurarla para que se pueda visualizar las cámaras a través de la pc por eso es que visualizar la pc en p2p esto me va a permitir tanto para las marcas High Vision, High Lux, Epcom, etc. Nosotros eh, nos dedicamos a la venta, instalación y asesoría de lo relacionado a cámaras de seguridad. Les comparto nuestro número telefónico. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Eh, si tienen alguna consulta o duda, si está en mi alcance, con gusto les podré contestar. Les comparto mi número de mi WhatsApp. Eh, El objetivo. Eh, sé que es la plataforma que usa el grabador HiConnect. HiConnect es una plataforma ya que puedo visualizar en las cámaras en los equipos móviles. Pero, cómo puedo visualizar en la computadora, eh, el éxito radica en descargar el CMS, la aplicación, el IBMS 4200 de la versión adecuada. No todos. Las versiones de IBMS 4200. IBMS es un programita que pertenece a la empresa high vision que tiene algunas versiones. E entonces, la versión que debo descargar es la 2.7 2.7 que incluye el módulo. Incluye el módulo de P2P. Incluye el módulo de P2P. Entonces en mi sitio web ya lo tengo subido para que ustedes lo puedan descargar esta versión. Yo la voy a comenzar a instalar. Aquí está IBMS 4200 2.7 2.7 lo instalo, instalo la, la aplicación, le pongo finalizar y me va a salir en el escritorio, me va a salir es la el icono del IBMS 4200 al ejecutarlo me va a pedir un usuario y un password. Puedo poner el password que yo quiera. Y si quiero que me ejecute de forma automática la aplicación, le voy a poner el checkbox en que se inicie de forma adecuada. En forma automática. Va a 4200. Yo tengo este es el entorno. Y aquí donde dice DB Manager, device Manager, yo usted lo que tengo que seleccionar que es Manager. En panel de control, device manager, tengo que irme a añadir nuevo tipo de dispositivo y me va a salir que ya tiene el módulo de Cloud P2P device. Entonces, eh, yo ya lo tengo, lo selecciono, le pongo OK, le acepto y tengo ya el módulo. Entonces, si yo hago clip en el módulo, él me va a decir que me logoné me logoné ¿Con qué usuario y con qué contraseña? El mismo que utilizas para en el celular. El mismo usuario y la misma contraseña del celular. En este caso es Héctor Rivadeneira Que yo le coloqué. Y ya él accede a las cámaras. ¿No verdad? Accede a las cámaras. Reconoce el serial del equipo. Me puedo ver a ir a eh, panel de control en main para vista en vivo aquí estaba el display manager donde yo eh, añadí el módulo de p2p pongo vista en vivo y ya me sale las cámaras es importante que yo me he dado cuenta que con el p2p siempre vas a tener el código de verificación para que te pueda este código de verificación lo vas a encontrar en el firmware del grabador justamente donde dice plataformas de la plataforma de hi connect eh, lo vas a colocar para que te salga es el código de verificación y de ahí ya te muestra las imágenes como que estuvieras cargando con un IP pública estática Le, aquí están mis dos sitios web en el área de, de descargas vas a encontrar este pequeñita la aplicación 2.7 2.7 y también te comparto eh, otro sitio web donde puedes encontrar muchos trucos consejos conceptos que te pueden servir de mucho. Espero que te haya gustado este pequeño video, ya que muchas veces nos encontramos con el problema de que no podemos es visualizar las cámaras. Bueno, espero que te haya gustado. Saludos, Guayaquil, Ecuador.